veces se pregunta y dice, ¿por qué Dios permitió esto? Por ejemplo, hay un caso que les digo y ya tomo esto con el comienzo de la prédica. El caso de Eliseo, por ejemplo. Cuando el rey de Siria, estaba enfermo, él sabía que en Israel, en Samaria, había un profeta que te daba las cosas en el ojo. Entonces él envía a su criado y le dice, anda a preguntarle al rey, al profeta de Dios, si es que voy a sanar de mi enfermedad, le dice. Y él agarra y le dice, le mira a los ojos, si vas a sanar, le dice, pero igual va a morir. Y le mira fijamente y se miran entre los dos. Y en un momento dado el otro se ruboriza, ¿verdad? ¿Por qué me miras así, hombre de Dios, verdad? Señor mío, le dice. Y el profeta empieza a llorar. Llora. Y le dice, ¿por qué te pones así, hombre de Dios? Le dice, porque yo sé lo que vas a hacer con Israel. Yo sé lo que vas a hacer en el futuro. Vas a matarle a las mujeres, a los hombres, a las embarazadas, le vas a abrir el vientre y le vas a quitar ahí a los niños. Y te digo una cosa y te pregunto, si Dios sabía eso, ¿por qué no agarró el profeta de Dios ya tipo nuestra mente de nuestras películas que tenemos ahí, Volver al Futuro, Avenger, Endgame, ¿verdad? Que empezaron ellos a buscar técnica para hacerle volver a todo lo demás. ¿Por qué el profeta no agarró y hizo algo? Le dijo, esperamos un ratito acá, se iba, le llamaba por teléfono a uno de sus criados, al que sea, y después le venían y clic, clic, le mataban al tipo y solucionaban. O tipo Deadpool, ¿verdad? Cuando aparece después con la máquina, viene después y Goku le quiere matar a Hitler, esa parte demasiado simpática. Bueno, para los que no vean la película, disculpen. Mejor lo que no vean. Es demasiado jodido. Pero bueno, volviendo así a esas cosas, ¿por qué el profeta de Dios no hizo algo? Y ahí uno empieza a mirar la palabra de Dios. ¿Por qué si Dios ya sabía esto? ¿Por qué Dios no evitó ciertas cosas? Y uno puede ver después el péndulo de cómo las cosas se van dando. La naturaleza humana y la raza humana estaba ya en un declive. Nosotros decimos, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué que le mató este? Y vos también le dijiste que se vaya y le mate hasta los niños, que no sé qué cosa. Y nosotros nos damos cuenta que ya era totalmente una consecuencia del pecado de la humanidad. Como dice la palabra, la palabra iniquidad en el hebreo, que significa avom, que es justamente la decadencia ya que se está dando, las perversiones, la humanidad torcida. Y naturalmente cuando uno hace algo torcido, hace algo que está mal, va a tener sus consecuencias. Y por ende así uno va entendiendo cómo se van dando las cosas en nuestro diario vivir. Y a veces nosotros también hacemos esas preguntas que cualquiera se haría, porque el ser humano lastimosamente no tiene respuestas a las situaciones que está pasando, y más que nada en el sufrimiento. Y nosotros nos encontramos hoy con una pandemia, perdiendo a nuestros seres queridos, pasando sufrimientos, dejando nuestras cosas que amamos y todas las cosas, y decimos, Señor, ¿por qué vos permitís tantas cosas, verdad? El pastor Emilio está hablando del sufrimiento, yo no voy a hablar de eso hoy. Estuvo hablando también en Fundamentos, mañana va a continuar con sus series de prédica. Pero yo te voy a decir que tenemos que volver a colocarnos los lentes correctos para ver el reino de Dios. Si nosotros no nacemos de nuevo, no vamos a ver el reino de Dios, no vamos a entrar en el reino de Dios, no vamos a entender las cosas de Dios. Y esto yo te estoy poniendo solo como ejemplo. Porque había un gran hombre de Dios que se llamaba Nicodemo, que era uno de los principales de los fariseos. Él era como, sería como un senador de hoy, ¿verdad? Un poco más inclusive, porque en esa época el gobierno de los judíos, espiritualmente y políticamente, religiosamente, estaba dirigido por estas personas que eran parte del Sanedrín, y este varón era uno de ellos. Y Jesús le dijo, para ver el reino de Dios tenés que nacer de nuevo, y para entrar al reino de Dios tenés que nacer de nuevo.
Es como que vos quieras agarrar y enseñarle a un pez sobre cómo es la vida fuera del agua. Uno, el pez, ese pequeñito, esa cosita no te va a entender. Uno, nuestra inteligencia, y otro, tratar de hablar al agua, imposible. Por señas. Imposible es la comunicación. Las cosas de Dios son totalmente diferentes a nuestras cosas. Donde Dios habita es totalmente diferente. La eternidad, sus planes, sus propósitos. La Biblia dice que Él está por encima de todo eso. Y para que nosotros podamos entender las cosas del reino de Dios, necesitamos nacer espiritualmente, entender las cosas espiritualmente. Como dice en 1 Corintios, cosas ni oído yo ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y Él dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Ahora, no me sorprende si eso pasa fuera de la iglesia, pero me sorprende cuando pasa dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia a veces nosotros realmente estamos muy confundidos y muy perdidos del norte de Dios. No tenemos un criterio ni un conocimiento de los planes de Dios. Y como dice Daniel, dice que en los últimos días la cuestión se va a poner muy complicada, pero los hijos de Dios dice que van a ser entendidos de los tiempos. Y así quiero agarrar y comenzar esto y decirte que tenemos que empezar a mirar las cosas como Dios ve. Determinar, redefinir tal vez algunas cosas que tenemos en la vida, o nuestra manera de ver, nuestra manera de sentir, o nuestra manera de entender y conocer la verdad de Dios. Y hacerlo por medio de la Escritura. Hay gente que tiene de verdad una capacidad intelectual maravillosa para las cosas de Dios. Y a mí me sorprende y da gusto, porque así cuando estudiamos la Biblia, la gente te pregunta cosas así que son de verdad bastante complejas, profundas, ¿verdad? Pero no tienen la capacidad moral. Tienen la capacidad intelectual, pero no tienen la capacidad moral. Y de eso se trata. Porque para ver las cosas de Dios, no solo vos necesitas entender intelectualmente, sino que tiene que pasar algo espiritual, tiene que pasar algo interno. La revelación de Dios es Cristo Jesús. Para conocerle a Dios, nosotros tenemos que mirar a Cristo, y a través de la vista de Cristo, que es la revelación más trascendente de Dios y es Dios mismo hecho carne, nosotros podemos entender las circunstancias de la vida y todo lo que vivimos. Y te vas a entender a vos, te vas a conocer a vos mismo y vas a saber para qué fuiste creado en esta vida. Antes de comenzar el relato, porque ya les digo el tema de nacer de nuevo, es importante, porque si bien los judíos, ellos estaban buscando al Mesías, estaban esperando al Mesías. Estuvieron leyendo seguramente en Biblia 13 y 5 cuando Samuel le hace una promesa, en el libro de Samuel se le hace una promesa a David y le dice, uno de tus hijos, porque fuiste fiel a Dios, va a gobernar para siempre. Y así sucesivamente. Y según todos los estudios, ustedes pueden estudiar ahí en todos los materiales que hablan de la venida del Mesías, como los escribas judíos de la época, ellos ya tenían una idea cercana del tiempo en que el Mesías tenía que venir. Por ejemplo, ellos manejaban que cuando uno de los reyes que iba a estar ocupando el trono de Judea no tenía que ser judío. Ellos manejaban eso. Y justo era Herodes el Grande en la época de Jesús. Entonces ahí ellos tenían pensado, en la época donde un rey no judío esté ahí ocupando el trono, entonces ahí tiene que venir el Mesías. Y así, en otro tipo de estudio ustedes pueden ver, no vamos a entrar en detalles, pero ellos estaban esperándole a el profeta, al Mesías, y estaban esperando eso, ¿verdad? Y eso es lo que vamos en el relato de Nicodemo. Pero por lo general la gente no espera eso. Nosotros que no somos tal vez de una cultura religiosa como los judíos, no es que en nuestra sociedad estábamos esperándole o algo al Mesías.
Entonces, es muy fácil, aunque vos no seas religioso, darte cuenta que la realidad del hombre es muy dura y el ser humano tiene un absoluto que es la muerte. Todos vamos a enfrentarnos a la muerte, todos vamos a enfrentarnos al sufrimiento, y tal vez nosotros seamos la generación más entretenida, donde tengamos más cosas para divertirnos, ¿verdad? Tenemos, vos querés ver una película. Antes, por ejemplo, cuando tenía mis 12, 16 años, yo tenía que ir a alquilar una película, y esas 48 horas o 24 horas nomás vos podías ver. Después te tenías que ir a alquilar otra vez. Ahora vos tenés ahí a disposición como querés. Me acuerdo que mi papá, cuando yo era niño, bueno, Ángel y yo, mi hermano también, siempre alquilábamos la misma película. Mi hermano alquilaba Jor, el cazador furtivo, y yo siempre alquilaba Héroes, que era una película del Mundial 86, impresionante, Héroes y Héroes 2. Entonces 24 horas después volví otra vez y yo le decía, este mismo quiero, y llevaba otra vez y veía, y así mi hermano también con su película predilecta. Bueno, ahora nosotros tenemos todo a mano, pero el punto es esto: nosotros ahora, con este tema de la pandemia y los sufrimientos y lo que vivimos, nos damos cuenta que es fútil la vida del hombre. La vida del hombre es un sinsentido. No puede ser que sea solamente esta esfera y lo que vivamos aquí. Amontonar todo lo que tenemos, trabajar los esfuerzos, hacer metas. Vos tenés metas. Quiero irme a estudiar a los Estados Unidos. Llegaste a los Estados Unidos, estudiaste, te recibiste para ir a ser un capo en ingeniería acá en Paraguay. Viniste, construiste, o hiciste no sé qué cosa. Después llegaste a viejo, juntaste mucho y te diste cuenta que nada de eso puedes llevar. Es tiempo ya de empezar a sufrir en el deterioro de tu vida, en la enfermedad o lo que sea, o en la senitud, donde ni tus hijos te quieren cuidar, y millones de cosas que el ser humano pasa todos los días. Y así vos no te puedes dar cuenta, no puedes decir que el sentido de la vida es solo acá, solo esto. Y cuando vos realmente empezás a pensar seriamente, se te quita la motivación. Algo de perder motivación, porque al final, ¿de qué significa? ¿De qué sirve todo esto? Pero los judíos tenían una esperanza. Estaban esperándole al Mesías. Estaban esperándole al Mesías. Y Jesús le da la misma respuesta que te diría a vos hoy. Le dice: es necesario nacer de nuevo para ver y entrar al reino de Dios. Algo espiritual, algo más trascendente, porque ellos estaban esperando a un Mesías que le venga a dar durísimo a todas las naciones que habían sido injustas con Israel, es decir, con los romanos, todos los que fueron los que le conquistaron y les oprimieron a Israel por mucho tiempo. De ahí que venía la promesa del Mesías, y ustedes habrán leído, y siempre espiritualizamos, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, dar apertura de la cárcel a los oprimidos, a los que están presos, dar buenas noticias a los enlutados. Nosotros en nuestra época espiritualizamos esto. No espiritualicen un poco esto y sé literal a ver qué esperas. ¿Qué esperas? Que va a venir un rey fuerte y por fin estos tipos que nos están acá cobrando impuestos, nos están armando, nos están quitando nuestras tierras. Entonces esperaban obviamente a alguien muy pro. Pero cuando Jesús habló con Nicodemo, él habló de algo espiritual. Tenés que nacer de vuelta. A ver, y vamos a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Señales, ¿qué significa señales? Hacer algo para que la gente crea lo que vos sos. ¿Sí? Entonces Jesús estaba haciendo señales, apuntándole a la gente que Él era el Mesías. ¿Sí? Pero eso era muy duro todavía para ellos, entender tal vez que Él pueda ser el Mesías y le trata como maestro. Jesús va a demostrar que Él era algo más que un maestro. Y Jesús le dice en seco, como hace Dios,
va directo al meollo de la cuestión, no anda en rodeos y te dice lo que más te conviene. Es como un gran papá bueno que cuando famoso tu papá te baja o a tu mamá le pedís un consejo y tu mamá así, boom, tal vez no querés escuchar tanto, pero ahí se va y te trae esa solución tremenda. Entonces, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y como los maestros judíos de la época eran muy literalistas, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Los fariseos creían en la resurrección, Nicodemo era un fariseo, obviamente, entonces él piensa, ¿cómo va a ser ese tema? Voy a volver a entrar y todo lo demás. Entendía él que por las señales que Jesús había hecho, aunque Jesús todavía no había entrado en el año de la popularidad, este era el primer año cuando él se fue a Jerusalén a cumplir ciertas fiestas, entonces Nicodemo se va con él y de noche le encara, ¿verdad? Cuando Jesús dice, de cierto te digo, ¿saben qué significa? Cuando el profesor agarra en el pizarrón, en mi época el pizarrón verde, con tiza, te subrayaba doble y le decía, alumno, atiendan, este es tema de examen. Ahora seguramente no sé si hay pizarrón todavía de... no, ya debe ser con pincel y todo eso. Entonces, ¿qué haría el maestro ahora en esta época? Te haría un redondo, ¿verdad? Te haría un círculo y te diría, este, ya saben que es el tema. Entonces vos mirás, ¿verdad?, el pizarrón y vos sabés bien que ese círculo es lo fundamental de la enseñanza. Entonces, los rabinos, cuando enseñaban algo y repetían, de cierto te digo, te está diciendo, atendé que este es el círculo, este es doble subrayado, este es el tema. Un maestro rabino que era Nicodemo, siendo enseñado por un maestro rabino de 30 años, ¿te puedes imaginar? Y el de 30 años le dice, atendé que este es el punto, este es el meollo de la cuestión. Para vos entender el reino de Dios, aunque vos decís, vos ves señales y decís que yo soy un maestro y estás quitando conclusiones, yo te digo primero, Nicodemo, atendé, tenés que nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Fíjate cómo él lo entendió y le dice, en ese literalismo, le dice, ¿cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? Y no es, Jesús no le está hablando de eso, le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido la carne es carne, lo que es nacido el Espíritu es Espíritu. Es decir, lo que es, tiene un nacimiento humano como un bebé, churro, lindo, hermoso, entonces es algo humano. Jesús no le está hablando de un nacimiento humano, le está hablando de un nacimiento espiritual. Le está hablando de algo que viene del Espíritu. En el original es nacer de arriba. Ahora vos naciste tu papá y tu mamá, como dice Juan 1. Los hijos de Dios no nacen de voluntad de hombre, ni de varón, ni de unión de sangre y carne. ¿Qué pasa de sangre y carne? En el buen sentido entre nosotros. Papá y mamá se aman y ahí se unen y nace un bebé, ¿verdad? Pero los que nacen espiritualmente, hijos de Dios, nacen de arriba, de la voluntad de Dios. ¿Cómo se hace eso? Es un nacimiento espiritual por medio de la palabra de Dios, por medio de una obra espiritual de Dios. ¿Dónde es el Espíritu? ¿Dónde habla? No es algo de afuera, es algo interno del hombre. El hombre tiene que, o sea, de Dios tiene que venir un cambio de naturaleza del ser humano. Que no quiero entrar tanto en eso porque voy a ir al Evangelio totalmente. Dice, no te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Es una necesidad, no es una opción. Si vos querés ver y entrar al reino de Dios y querés entenderle a Dios y querés saber qué es lo que es el cristianismo, querés amar a Dios y todas esas cosas, esta es la necesidad apremiante. No es una opción. Y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué difícil medio entender esto, porque parece un juego de palabras, pero ¿cómo es el nacido del Espíritu? Es como el viento. El viento sopla donde quiere. Vos no sabés a dónde va ni de dónde viene, pero vos oís su sonido, ves sus efectos. Es algo del Espíritu. No es algo que el hombre pueda manejar. No es algo que el hombre pueda controlar. El hombre no puede controlar. Así de fácil es. El hombre no puede controlar estas cosas. Es algo de Dios. Esto viene de Dios y lo único que vos vas a ver es el resultado. Vos vas a ver lo que Dios hace. Vas a ver las obras. Y cuando vos vayas entendiendo esas obras de Dios, entonces vos vas a poder decir, ah, este es el viento de Dios. Acá estoy escuchando. Pero vos no vas a poder controlar lo que está pasando en la providencia de Dios, el tema de las muertes que tenemos, las situaciones que vivimos, pero más que nada la maldad del hombre. Dios en un sentido está controlando todas las cosas, llevando para un bien final muy poderoso, que es la salvación de nuestras almas. En un momento dado, ya voy a continuar, Jesús le dice a Nicodemo: el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Qué estaban esperando ellos? Que venga un militar, un rey militar, a salvarle de todos los demás. Pero Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo. El problema del hombre no es que los judíos estaban esperando a ese rey que venga a traer solamente reivindicación a ellos, porque el problema era el mundo y no ellos. Jesús le venía a plantear a Nicodemo que el problema del ser humano era mucho más profundo, de tal manera que todos los hombres eran amados por Dios y que en realidad todos los hombres se merecían el castigo de Dios, pero Dios no vino para eso, sino para salvar al mundo. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer antes de continuar con la historia es mirar las cosas como Dios mira. Volver a mirar las cosas como Dios mira. Solo si nacemos de nuevo vamos a poder entender y comprender las cosas de Dios. Primero, cómo miramos a Dios, cómo le entendemos a Dios. Eso es algo que la iglesia necesita hacer. Necesita volver a comprender quién es Dios. Cuando vos mirás la Biblia te dice que Dios es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Cuando vos te viene la palabra santo en tu mente, ¿qué te entra? Alguien moral, alguien puro, ¿sí o no? ¿Verdad? Alguien perfecto. Bueno, significa también eso, santo, pero santo significa más que nada que está aparte de todos, es único, no hay nadie como Él. ¿Qué significa eso? Que todos dependemos del tiempo, del espacio, de la fuerza, de las cosas que vivimos, necesitamos respirar. Nosotros no somos, Él es, dice Él cuando se presentó a Moisés: yo soy. O sea, yo soy único, de mí vienen todos. No hay un espécimen como yo, no hay nadie absolutamente. Mirá en el universo todo eso, nadie puede ser igual a mí. Entonces, Dios es santo, Dios es único. Y cuando Dios empieza a darse a conocer en la Biblia, vemos que Dios es justo. Cuando vemos en la Biblia, dice: Dios es amor, Dios es bueno. Entonces, quédate por este lado que te digo, de cierto te digo, y encerrá en círculo. Ahora vamos a este otro círculo, que necesitamos ponernos los lentes de Dios también para redefinir y ver qué es el ser humano. Si bien el ser humano es imagen de Dios, Dios le creó a su imagen y semejanza, nosotros hoy ya sabemos cuál es el resultado del ser humano. El ser humano es hoy
una persona, o sea, es un ser lleno de iniquidad, lleno de pecado. ¿Te asustan estas palabras? Tal vez a la gente que no está acostumbrada a las cosas religiosas dice, no, esas son palabras religiosas. Pero en la Biblia la palabra pecado en realidad significa fallar la meta, fallar el blanco. Entonces es cuando tu mamá te dice, mira, mi hijo, esto es así, y vos agarrás y escogés otro camino. O cuando te fuiste a un lugar, entendiste mal el mapa y te equivocaste de camino. Entonces, esa palabra pecado significa fallar, fallar la meta. Y habla también de un aspecto moral. Y obviamente el hombre fue creado a imagen de Dios, pero el hombre hoy está fallado. Me acuerdo antes, cuando yo estaba en la facultad, se armaban unos viajes a Buenos Aires con la facultad, ¿verdad? Y lo que menos queríamos era estudiar nosotros. Nosotros queríamos ir a farrear y de repente hacer esas compras de los lugares de marca donde venían con cosas falladas, ¿verdad? Porque su falla era mínima y, por ejemplo, un pantalón Levi o un jean Levi que te costaba acá un 600 mil, 800 mil guaraníes, vos conseguías ahí por 150 mil guaraníes. Entonces, nosotros usábamos todo eso para irnos allá a Buenos Aires, a aprender un poquito de derecho, farrear grandemente también y de repente hacer unas pequeñas compras de cosas así medio falladas. Originales, pero falladas. Me acuerdo que de repente acá, el que era para atajar el cinto, tenía un poquito más acá eso. Y así te salía la etiqueta, la parte de la falla. Y costaba más barato. Entonces, hoy tenemos que entender que el ser humano está fallado. Y el ser humano no puede ver correctamente estas cosas que están en este círculo que recién les dije. Entonces nosotros le vemos a Dios totalmente distorsionado como hacía Nicodemo. ¿Qué pensaba Nicodemo? Nosotros somos el pueblo escogido, Dios va a enviar un libertador, le va a destrozar a todo el mundo y nosotros vamos a quedarnos a reinar. Y a veces nosotros también tenemos esa distorsión de Dios. Me hace acordar cuando a mi hijo le empecé a llevar al cine y famoso querés ya llevarlo al cine y todo eso. Y al final a tu hijo ni le interesa el 3D y eso, en esa época Cars y eso era en 3D. Y me acuerdo que Juanjo ni ya se quitaba el lente, le molestaba. Y veía todo distorsionado él. Así veía todo. Vos sabés cómo es cuando ves 3D, ves. Entonces no veía completamente. Y así está el ser humano. El ser humano ve todas las cosas distorsionadas. Entonces el ser humano hoy en día de por sí no puede llegarlo a su meta. No puede vivir en el sentido que Dios le dio, que es espiritualmente, porque es un ser carnal. Después, por otro lado, el ser humano está lleno de iniquidad. La iniquidad es que está torcido. Y desde la caída del hombre, vos podés ver toda la historia de la humanidad. Si vos agarrás la historia religiosa de la Biblia, vos le podés ver al pueblo escogido de Dios en un espiral de descendencia moral terrible. Lean, por favor. Lean la Biblia y van a ver, y algunos dicen, no, ¿cómo Dios permitió ciertas cosas? No, es el ser humano. Terribles cosas, y Dios más o menos haciendo tipo un rompecabezas, obviamente, para solucionar la maldad del hombre. Se mataban unos a otros, se traicionaban, se mentían, de todo hacían por el poder, por las riquezas, se robaban las tierras. Les pregunto, ¿sigue pasando eso hoy en día? Sí, sigue pasando. Entonces tenemos que ver, para entender las cosas de Dios, entrar al reino de Dios, ver el reino de Dios, vamos a ponernos los lentes correctos. Y ahora mírate otra vez, mírale al hombre, ¿cómo es el hombre? Ahora, vamos a hacer una suposición. Ya dijimos, Dios es santo, es único. Entonces, si Dios es santo y es justo, su justicia es santa. No es una justicia que te va a decir, ay, chinchar, agarro, robaste porque tenías hambre. No es una justicia que va a decir, bueno, vos lo sos más rico y porque vos sos más pobre, entonces vos estás en una posición o viceversa. Es una justicia santa, es una justicia pura, total. Y su amor también es santo. La Biblia habla, justamente cuando la Biblia repite, de cierto te digo, o repite tres veces la enseñanza de decirte, Él es santo, santo, santo. O sea que Él es, sobre todas las cosas, es único. Entonces, ahora, imagínate que vos te acercás a un juez totalmente tremendo, un juez
irreprochable, honesto. Y el tipo sabe que vos entre tu saquito tenés unas cosas que estás escondiendo. ¿El tipo va a ser vista gorda? No. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos mentiras. El ser humano es caído. Tenemos mentiras, tenemos robos espirituales, hablamos el nombre de Dios en vano. El ser humano en sí, vos ves la serie, vos decís, oh God, y después crap, así, grosería. Y así también nosotros y todos hacemos a veces los memes. Somos irreverentes, Jesus, yo no sé qué cosa, y decimos cosas entre los cristianos. Tomamos el nombre de Dios en vano. Mentimos, codiciamos, somos orgullosos. A veces creemos que no merecemos más cosas de los demás. Decimos, ¿por qué Dios le da esto a fulano y no a mí? Yo hago mejor las cosas. O justo ahora que me puse a hacer todas las cosas bien de Dios, empieza a sufrir mi familia. ¿Dónde está Dios eso? Entonces, el ser humano entra. Y Dios que es santo, Dios que es justo, y vos tenés tus mentiras ahí, ¿cómo Dios va a dejar pasar eso? Es su carácter. No puede dejar. Y esa es la mala noticia que tenemos nosotros. Dios es bueno. Y yo recientemente escribí, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Y cuál es el problema? Nosotros somos malos. No, pero yo no le maté a nadie, no le robé a nadie, nunca y le hice algo malo a la gente. Pero agarra tu celular, me va a poner en Google 10 mandamientos y compárate con los 10 mandamientos. Entonces estamos mal en contra de la ley de Dios. Y en Números dice que Dios es misericordioso, que Dios es perdonador, pero jamás va a tomar por inocente al culpable, porque es justo. Ahora, no te vayas a asustar. De eso es lo que Dios está hablando también aquí. Porque necesitamos nacer de nuevo para entender las cosas de Dios. Sí, es cierto, Dios es santo. Y cuando vos entras con tu maldad, obviamente la pureza de Dios, la santidad de Dios va a quemar eso, y el ser humano caído no tiene ningún derecho a entrar en la presencia de Dios. No tiene ningún derecho a preguntarle nada a Dios. No tiene absolutamente nada, porque es un pecador y Dios tiene que juzgar a ese pecador. Si bien la Biblia también dice, Dios de tal manera amó al mundo. Y Jesús le está hablando de cosas terrenales a Nicodemo. ¿Cómo vas a entender eso? Si te digo las celestiales, te estoy hablando de algo que va a pasar acá. Y ahí él le dice, lo que yo te digo no es algo que viene de mí como rabí. Yo no soy un rabí, soy un maestro. Le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí ves la deidad de Cristo. Cristo vino a traer lo que estaba ahí, lo que él ya sabía de su Padre, los atributos de Dios. Que está el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús ahí? Acá estaba, humanamente, físicamente. Pero ahí se ve su capacidad de omnisciencia. Se ve que la enseñanza que él estaba haciendo no era una enseñanza que venía como un rabino, sino literalmente de Dios. Y acá le dice algo tremendo, gente. Le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continúo, porque de tal manera, este es el mejor versículo de la Biblia, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó en el desierto donde fue levantada la serpiente? Los que conocen de la historia de la Biblia saben lo que pasa. El pueblo de Israel se rebeló, murmuró, y Dios permitió o envió directamente que vengan unas serpientes ardientes y le piquen a los judíos, ¿verdad? A los israelitas, y comenzó una mortandad. Fueron picados por un veneno de la serpiente. Y Moisés clama a Dios y le pide, Señor, ten misericordia de nosotros.
Bueno, hacete un asta, una serpiente de bronce levantada, y todo aquel que mire se va a curar. Entonces Dios le está diciendo, acá Jesús le está diciendo varias cosas a Nicodemo. No es solamente la gente gentil o los paganos. Acá ustedes fueron mordidos también por la serpiente y se tiene que levantar a esa serpiente de bronce. Así el Hijo del Hombre, como Moisés levantó en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este nacimiento espiritual es algo que Dios da. No es algo que el hombre hace. Dios da el nacimiento espiritual. ¿Por qué? Acordate todo lo que te encerré en círculo. Acá, de cierto te digo, este círculo, de cierto te digo, este círculo. En Jesús se estaba uniendo y concatenando completamente los atributos de Dios y quién es Dios, para que Él siga siendo justo y pueda perdonarte por medio de un pago de pecados. Porque cuando vos venís al santo, el santo en su esencia no puede recibir a este pecador, pero en su amor, obviamente, Dios va a traspasar todas las cosas, va a romper todas las cosas y va a pagar lo que ese deudor debe para que él se acerque a él y él siga siendo justo, santo, bondadoso, verdadero y perdonador, para que de tal manera el pecador pueda tener una absolución total y pueda ser purificado. Ese pecador, ya en el Antiguo Testamento, Dios nos enseñaba cómo él podía ser purificado. Y ahí aparecen los rituales, que tenía que hacer ciertas cosas, ponerle a la palomita o al buey, y tenían que matar y todo eso para que ellos puedan tener un ritual, puedan ser ritualmente puros y poder acercarse a Dios. Entonces, en Cristo Jesús, nosotros vemos que esa bondad de Dios puede hacer que el malo, como nosotros, pueda acercarse a él, un malo arrepentido, obviamente. Por eso dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario ese nacimiento nuevo porque está perdida la humanidad. Somos pecadores y necesitamos de la bondad de Dios que se manifestó a través de Cristo. Por eso dice que este amor no solamente fue sentimiento. A veces, y pasa acá entre los jóvenes, vos estás reenganchado con un fulano, con una fulana, reconectados están, religados, increíble, pero la relación es más tóxica que novela mexicana. Entonces el tipo te maltrata, hay agresiones, hay ciertas cosas ahí, transgreden la ley moral de Dios también. Se hacen mal el uno al otro emocionalmente y después decimos le amo. Eso no es amor, eso es un sentimiento nomás, eso es algo tóxico. Estás ligado a la persona y la Biblia nos llama a el amor. Entonces, ¿cómo sabemos que ama? Porque hace lo debido. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. No se quedó ahí en un sentimiento. ¿Cómo sabes? Dio. ¿Y cómo dio? Para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ese dar es en sacrificio. Esa persona que dice que te ama va a tener dominio propio. No va a ser como un perrito que está en la comida y va a querer lamer todo. Va a tener dominio propio. Esa persona que dice que te ama va a ser trabajador. No va a ser un vago y que al final Raúl le tiene que pagar la cena. Laburaste toda la semana y el tipo me olvidé mi billetera. Además de vago, se hace del vivo. Entonces no hay amor ahí. Ahí lo que hay es toxicidad, como una novela mexicana, como le digo. Entonces hay que ser vivos. Y esto es lo que Dios nos está enseñando. Que Él dio en amor y a través de ese amor tan grande que Dios nos da, se puede conjugar perfectamente la santidad de Dios para recibir a gente arrepentida, a gente que
quiere abandonar su estilo de vida y para acercarse a Dios y ser limpiado y purificado por Dios, porque es Dios el que puede hacer eso. Entonces, en el Antiguo Testamento, como siempre vemos que ellos hacían rituales de pureza, ¿verdad? Pero ellos tenían que ir a hacer. Ahora vemos que es Dios el que envía al Hijo del Hombre para que Él limpie a los demás, porque Él es el que fue levantado como esa serpiente que lleva el veneno del pecado, así como esa serpiente de bronce que simbolizaba las picaduras, las mordeduras de esas serpientes. Entonces Él lleva la mordedura de la serpiente que todos los seres humanos tenemos, el pecado. De tal manera, el pecado hace que nosotros veamos las cosas distorsionadamente. No le podemos conocer a Dios. Dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos ver a Dios en su santidad verdadera. Entonces nosotros decimos: si Dios es santo y nuestra conciencia nos acusa y no podemos entrar, pues yo pues soy mentiroso, ¿cómo me he acercado a Dios? Voy a ser hipócrita, no voy a venir a la iglesia porque yo soy hipócrita, porque yo quiero pecar y todo eso todavía. Entonces yo estoy creyendo, o sea, perdón, estoy teniendo una incredulidad en realidad, porque no soy capaz de creer que, aunque Dios es totalmente santo en su santidad, en su poder, Dios puede hacer un gran milagro en mi vida y transformarme, hacer que nazca de nuevo. Y prefiero quedarme en mis pecados. Y Dios hace esas grandes proezas. Entonces, fíjate que yo miro mal, pero si yo agarro y obviamente y digo: ya conozco la Biblia, ya he nacido de nuevo, yo voy a decir: he pecado, pero la sangre de su Hijo pagó por mis pecados. Yo tengo una actitud arrepentida. Dios es como un papá para mí. Me va a recibir, me va a limpiar, me va a curar, me va a santificar, me va a proyectar, me va a limpiar mi mente, me va a renovar la mente. Me puedo acercar a Él, porque naciste de nuevo, puedes ver y entrar al reino de Dios, entrar al reino de Dios. Ya sabes cómo es Dios, ya sabes que Él es un papá que lo va a hacer. Pero si vos no nacés de nuevo, por ejemplo, una de las grandes mentiras con las cuales el diablo te tiene enceguecido es esta: no, Dios es bueno, Dios es santo, cuando sea me voy a arrepentir, ya cuando yo quiera, ¿verdad? Voy a seguir no pecando, total yo sé que Dios es bueno y Él en cualquier momento me va a perdonar. Él, Dios está conmigo, yo tengo fe, yo tengo la fe y practico el pecado. ¿Esa persona está viendo el reino de Dios? Muy difícilmente, porque no tiene la mente de un nuevo nacido. Porque el nuevo nacido aborrece el pecado y anhela, cuando peca, postrarse delante de Dios y decir: Señor, heme aquí. Al día siguiente está luchando otra vez contra esas mismas cosas, seguro, pero ahí está, heme aquí, volviendo, luchando, batallando. Entonces nosotros tenemos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y acá es lo que ya les dije, lo que sigue en el 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es que Dios envió la maldad al mundo, no es que Dios es malo, es injusto. Estamos condenados porque nosotros no podemos amar a Dios de tal manera para poder hallar la santidad que Dios requiere. Solamente por medio de Cristo podemos hacerlo, porque Él es santo, sus atributos son así, son reales. Él es justo, la paga del pecado es la muerte. Debemos arrepentirnos de la, como dice en Hebreos 6, el arrepentimiento obras muertas. El hombre se reveló a Dios, dice: honra a Dios de todo corazón, con toda tu mente. Y la mente incluye todo, la voluntad, la fuerza, todo lo que somos internamente.
Entonces es cierto, Dios es santo, el hombre ya está condenado, pero en Cristo Jesús hay una esperanza. Él ya fue levantado como esa serpiente en el desierto para pagar por nuestros pecados. Entonces hoy ya no tenemos por qué seguir amando las tinieblas. Y acá dice, y esta es la condenación, no tiene nada que ver con Dios. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, en medio de estas crisis, en medio de estas situaciones que vivimos, muchos están preguntando dónde está Dios, por qué Dios actúa de esta o de otra forma. Tal vez Dios no te va a contestar específicamente, pero el consuelo como hijo de Dios vas a recibir. Vas a recibir la atención de un papá hacia un hijo. Porque Él murió por nuestros pecados y no vino a condenarnos. Entonces, Dios nos llama y es la voluntad de Dios darnos este nacimiento. Porque Él ya pagó y Él está ahora llamando a todos los hombres que se acerquen a la luz. Y es una obra sobrenatural. Dios cambia tu corazón, tus deseos, para que puedas acercarte a Él. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque Dios dice, no puede perdonar si no hay arrepentimiento. ¿Por qué Dios no puede perdonar si no hay arrepentimiento? Porque quiere decir que vos todavía amás el pecado. ¿Cómo vos sabés que ya en una relación el tipo te pega, pelea? ¿Cómo sabes que vos ya tomaste la decisión de salir ahí? ¿Cuándo te alejas? Pero mientras vos no hagas esta metanoia, en el griego es metanoia, este arrepentimiento, Dios no te puede aplicar su perdón, porque quiere decir que estás amando todavía la oscuridad. Solo por eso. Entonces, el arrepentimiento, que en el griego significa metanoia, significa simplemente cambio de mentalidad. Pero en el griego tiene, obviamente, de la época tenía su significado, pero es un significado más profundo. Metanoia no solamente significa un cambio de mentalidad para nosotros, en nuestra traducción, sino que es un cambio de actitud, cambio de voluntad. La mentalidad para el judío, acuérdense que es todo lo interno. Nosotros nomás separamos lo interno, lo externo. Para ellos es todo integral. Entonces, es rendir tu voluntad, tu actitud, tus fuerzas y entregarte a Dios. Y Dios nos demostró que Él estuvo dispuesto, así como la serpiente fue levantada en el desierto, Él nos demostró que estaba dispuesto a sufrir el vituperio, o sea, la vergüenza del pecado, de tal manera que se compara con una serpiente ahí que fue levantada, porque en vez de que nosotros seamos maldición, Él absorbió la maldición. Él absorbió. Ahí dice, dio el Padre a su Hijo. Y vemos, para, con esto termino, se fue la hora, vemos esta palabra iniquidad en la Biblia. Y si los músicos pueden pasar, vamos a hacer una cancioncita también. Vamos a honrar a Dios, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que consumir la Santa Cena. El Señor dijo, todos estaban esperando un rey que venza las injusticias humanas, pero en realidad las injusticias humanas eran de todos los humanos. Entonces Dios permitió a lo largo de la historia que el ser humano vaya cargando con sus propios males, ¿verdad? Con la iniquidad, con esta palabra hebrea avom, que era el péndulo. Y ustedes pueden ver en la historia bíblica, así iba la maldad del hombre y las circunstancias que vamos pasando, las injusticias,
en un mundo realmente injusto. Y al final, ¿saben cuál fue la respuesta de Dios? Que en vez de que el ser humano cargue con toda esa maldad, Él vino a cargar. Y esa carga fue tan pesada que le mató. Pero como Él era el Señor sin pecado, resucitó. No estaba pagando por sus pecados, sino por nuestros pecados. Toda esa maldad, toda esa injusticia del ser humano, esas muertes, esas enfermedades, toda la iniquidad cometida, las transgresiones, las traiciones, la muerte a los niños, genocidios, tantas cosas feas que ustedes pueden ver que en la Biblia misma habla, el machismo y otras cosas también, el Señor cargó sobre Él para que vos puedas tener perdón de pecados hoy. Y si sos un nacido de nuevo, vas a ver que lo mejor que puedes hacer es correr a Dios para obtener el perdón. Porque si bien la santidad de Dios tendría que destruirnos a nosotros, fue a parar en contra de Cristo para que Él sea molido por nuestros pecados y nosotros podamos ser aceptados por Dios.